Le me símbolo lo saló a Cana o Dives. Estoy muy feliz de estar esta tarde aquí con todos ustedes en Sevilla. Es para mí un honor que esta mesa pueda tener realidad en este magnífico Congreso de Cultura y Convivencia, organizado por el Ministerio de Cultura. Y dentro de ese contexto del Ministerio de Cultura, quiero que sepan que el Instituto de Cultura Gitana, del cual yo tengo el honor de ser el director, es una de sus fundaciones públicas, que trata fundamentalmente de luchar por el conocimiento y reconocimiento de la cultura gitana. A veces tenemos la sensación de que la cultura gitana es como las meigas, ¿no?, que se decía un poco de Galicia, que existe, pero que sabemos que existe, pero no estamos muy seguros, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Tengan ustedes en cuenta que, por ejemplo, el idioma romaní es un idioma muy importante, pertenece a la familia lingüística más importante de la humanidad. Tengan en cuenta que el romaní pertenece a la familia lingüística del sánscrito. El hindi, lo hablan en este momento 800 millones de personas. Y el urdu, que es el idioma oficial de Pakistán, lo hablan en torno a 200 millones de personas. Y el romaní está emparentado con ellos y también con el kashmirí, con el maharati, con el panjabi y todos los idiomas procedentes del sánscrito. La intercomunicación es posible siempre que la efectuemos hablando lentamente, de la misma manera que si hablamos lentamente español y portugués o español y catalán, pues también nos enteramos de lo que nos dice, ¿no? Imagínense lo importante que es el hecho de que haya una conexión de Oriente en Occidente. Los gitanos son muy importantes para Europa, mucho más de lo que la gente pueda pensar. Y si este argumento es válido para, Europa, imagínense para España, ¿no?, quienes hemos tenido la satisfacción de poder viajar a muchos países, nos damos cuenta de que la influencia de la cultura gitana es muy perceptible a nivel internacional, representando a España, ¿no? En este momento, por ejemplo, son las 4:25 de la tarde. Estoy seguro que en Trafalgar Square en Londres o en la Piazza de San Pietro de Roma o en cualquiera de los aledaños de la Torre Eiffel de París hay españoles, no gitanos, que intentan afirmar su españolidad intentando hacer desplantes por bulerías sin saber bailar bulerías, o intentando hacer toreo gitano. Por tanto, siempre los españoles, cuando están fuera de España, y yo he sido testigo en la Medina de muchas ciudades, intentan buscar la tabla de salvación, el comodín de la gitanidad para afirmar su identidad gitana. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, es evidente que de la misma manera que en la realidad esto ocurre, luego cuando hablamos de reconocimientos culturales y políticos, estamos un poquito lejos. Estamos un poquito lejos. Y en ese sentido, yo citaré, no quiero hacer muchas citas esta tarde, pero citaré a Rumi. Rumi es uno de los grandes pensadores. Él dice que cuando dejamos el camino aparece. Y yo creo que eso es exactamente lo que en determinadas cuestiones tenemos que realizar. Hemos hecho un camino todos juntos, mal que bien. En España ha habido muchas cuestiones que evidentemente luego los ponentes podrán intervenir sobre ello. Pero yo creo que estamos en un momento muy especial de la historia de la cultura gitana. Somos el único país que tiene un instituto de cultura gitana. Y cuando salimos fuera,
todo el mundo tiene mucha envidia. Ahora mismo yo acabo de llegar de la Feria del Libro de Frankfurt, por ejemplo, y cuando planteábamos la cultura gitana y cuando hablábamos de publicaciones y cuando la gente se sentía muy sorprendida, gente de otros países. Luego, estamos en el momento en el que hay ventana. Ahora hay que transitar el horizonte. Y tenemos que hacerlo todos juntos, gitanos y no gitanos, generando sinergias que nos permitan, encontrar el camino, encontrar ese camino. Y voy a decir una declaración de principios, porque es muy importante que se diga en este contexto, porque a veces es como si los gitanos tuviéramos un poco comida a la moral, ¿no? Es como si siempre que se hablara de gitanos acabáramos hablando de otro tipo de cuestiones. No, en primer lugar, cuando hablamos de gitanos, en España hablamos de España. No hablamos de otra cuestión, hablamos de España. Y en segundo lugar, la segunda premisa es que la cultura gitana, el pueblo gitano, tiene futuro. Muchas veces la gente cree que esto no es así, pero debe de quedar claro desde el principio. Los gitanos no estamos dispuestos a diluirnos. Y eso es algo, es una declaración de principios. Los gitanos no nos vamos a diluir. Han intentado exterminarnos de una manera clara y reiterada en diferentes momentos históricos. No voy a hacer ahora aquí una relación porque es una mesa de amigos y tampoco se trata ahora de hacer aquí una disquisición histórica. Quiero que disfrutemos todos juntos. Pero sí que quiero que sepan que han intentado exterminarnos de una manera clara y reiterada a lo largo del tiempo. Pero cuando un pueblo analiza su historia y se da cuenta de que gran parte de los suyos han sido golpeados o exterminados solo por el hecho de pertenecer a su pueblo, entonces ocurre algo maravilloso, y es que llega a la mayoría de edad. Y el pueblo gitano ha llegado a la mayoría de edad. Y el conocimiento de la realidad no es un conocimiento completo si no se mira a través del tamiz de lo que hemos pasado. En fin, sobre todos estos temas vamos a hablar esta tarde. Simplemente quería hacer una introducción porque yo estoy muy feliz y me van a entender por qué digo esto. Porque esta es una mesa espectacular. Espectacular. Es decir, nos acompañan en esta mesa nada más y nada menos que tres gitanos y gitanas que representan tres sectores fundamentales de nuestro pueblo. Se los voy a ir presentando uno a uno y me van a entender. En primer lugar, tenemos uno de los intelectuales clásicos del pueblo gitano. Una de las personas con mayor capacidad intelectual demostrada a lo largo del tiempo. Los gitanos, cuando nos encontramos con alguien que tiene unos determinados años y tiene una formación de vida y un respeto dentro de los suyos, le decimos tío. Pues el tío Francisco Suárez es gitano de una familia de herreros y tratantes. Es director de escena, dramaturgo y escritor. Nació en Santa María de los Barros, en Extremadura, en el año 48. Su primer trabajo en escena se produjo a mediados de los 70 en la mítica composición de Persecución hecho por Félix Grande y Juan Peña, el lebrijano. O sea, imagínense, el director de escena es la persona que está aquí sentada en este momento. Estamos retrotrayéndonos casi 50 años atrás. Persecución, el disco más importante de la historia del pueblo gitano. Pues él es un director especializado fundamentalmente en tragedias griegas y romanas. Un gitano, director de escena, especializado en tragedias griegas y romanas.
y ha dirigido el Festival del Teatro Romano de Mérida en dos épocas diferentes, 1993, 1996 y 2008-2010. Bueno, él ha realizado muchas obras, no quiero detenerme mucho, las últimas son Los persas en el Teatro Español, La última batalla, y últimamente nos sorprendió con El diálogo del amargo, que es una obra inspirada evidentemente en el romancero gitano. Está aquí también acompañándonos su esposa, que estará por aquí. Buenas tardes. yo creo que comparten un poco este razonamiento, ¿no? Porque yo lo he leído en alguna ocasión, y él piensa que la vida es una corta respiración llena de trampas, que es una descripción perfecta que supongo que tú también compartes. Bienvenida, es un placer que estés aquí también con nosotros. Bueno, pues tenemos un magnífico intelectual clásico gitano que luego, pues evidentemente, hablará de lo que quieras, pero yo voy a sugerir luego una serie de preguntas, obviamente. Bueno, en segundo lugar, para mí, como comprenderás, es un honor que esté con nosotros Dolores Fernández. Para quienes no conozcan a Dolores Fernández, Dolores Fernández es un mito, aunque ella no estará dispuesto a admitir esa calificación. Pero para todas las mujeres gitanas para todas las mujeres gitanas españolas, fundamentalmente, pero también internacionales, Loli es la pionera en el nacimiento del movimiento feminista gitano. Y por tanto, a pesar de su juventud, es una persona que tiene una dilatada trayectoria en la lucha del feminismo gitano. Ella era una joven profesora, nos conocemos, nos queremos, somos primos desde hace y nos respetamos mucho. Yo la recuerdo como aquella joven profesora, casi una niña, que en tiempos de silencio y azabache, como dirían los intelectuales, fue capaz de plantar cara. Y eso era muy complicado en aquellos años, para casi una niña, profesora, pero casi una niña, el defender con la pasión, y este concepto de la pasión es algo que es muy importante, con la pasión con la que lo hizo, el nacimiento de la primera asociación de mujeres gitanas que se hizo en Granada. Se llamó Romí, porque Romí significa en romaní mujer, ¿no? Ella ha sido profesora durante muchos años, acaba de jubilarse, pero ha sido profesora y directora de un centro de adultos. No tengo conocimiento que haya habido ningún otro director gitano en un instituto. Ella ha sido directora de un centro gitano, ha sido conferenciante en todo el mundo, en muchas ciudades hemos compartido muchos diálogos, me acuerdo, en París, en muchos sitios. No voy ahora a aburrirles, pero ella es una conferenciante muy reputada. Y una gran escritora que ha trabajado mucho diferentes temas, ¿no? Pero es la autora del pueblo, coautora del pueblo gitano en la guerra civil y en la posguerra, y de mujeres gitanas en la guerra civil. También ha escrito otro libro sobre el reconocimiento de la mujer gitana en la Porraimos o Samudaripen, que en romaní significa el holocausto. Ella es asesora de educación del Consejo Asesor del Instituto de Cultura Gitana, es decir, somos compañeros dentro del Consejo Asesor del Instituto de Cultura Gitana. Y en ese trabajo ha hecho algo importantísimo. Imagínense que los materiales escolares por fin están en el currículum escolar. Yo, como director del instituto, también Adriana, que ha estado por aquí, y todos hemos conseguido introducir en el currículum escolar materiales escolares gitanos, de la Romipen, de la cultura gitana. Pues bien, ella es coautora de esos materiales escolares.
Imagínense la importancia histórica que tiene que el hecho de que esos materiales los estudien gitanos y no gitanos. Por fin lo hemos conseguido. Es decir, que muchas veces cuando decimos qué hemos conseguido, pues algunas cosas yo creo que hemos conseguido, ¿no? Venía yo en el avión de Berlín pensando en esto, estar en la Feria del Libro de Frankfurt, que es la más importante del mundo, que se ha clausurado con la cultura gitana. Imagínense la importancia que tiene esto. Lo digo porque también es bueno que los gitanos elevemos nuestra moral. Por tanto, fíjense que dos personajes les presento y el último de ellos, y casi el primero, porque para mí es un honor que estés aquí con nosotros hoy, Iván. Bueno, pues este es uno de los jóvenes con más proyección futura y con un presente esplendoroso. Es decir, Iván Periáñez es un ideólogo importantísimo del pueblo gitano. Él es profesor de la Universidad de Sevilla, es doctor en antropología social y cultural, es investigador, ha sido el coordinador del proyecto europeo Berno Strategy, ha participado como investigador en diversos proyectos como la multiculturalidad a través del arte o el estudio de los procesos inmersos en el racismo, antirracismo e intolerancia y las urgencias decolonizadoras. Entre sus publicaciones, que son bastantes, pero bueno, yo cito una porque yo creo que en este congreso debe de escucharse la palabra flamenco, que no, hasta ahora no se había escuchado. Aprovecho para que se escuche la palabra flamenco por el hecho de que él ha escrito flamenco, saber gitano. Emergencias para repensar la modernidad, colonialidad de o desde Andalucía. Huellas del trauma colonial romaní gitano en España. Bueno, como ven, gran parte de sus trabajos están vinculados al tema de colonialismo, que es un tema muy actual y que estoy seguro que saldrá a lo largo de la charla, ¿no? Bueno, pues como ven, vamos a intentar tener un coloquio distendido, donde cada uno de vosotros pues, va a emplear un tiempo inicial. Yo formularé una pregunta, pero luego podéis interrumpiros para manifestar lo que estiméis oportuno y si no, yo seguiré formulando preguntas diferentes, ¿no? Por tanto, vamos a empezar con una pregunta que yo creo que a lo largo de mi intervención yo la he planteado, pero quiero que la respondáis vosotros también. Es una pregunta amplia, por tanto, hablad de lo que queráis, en relación con esa pregunta desde vuestra perspectiva, ¿no? ¿Cómo entendéis en qué situación se encuentra en la actualidad la cultura gitana, la romipén, ¿no? La cultura gitana, que siempre ha sido un elemento más de las familias, ¿no? Que siempre ha estado muy vinculado con las familias, que eran las familias las que nos daban una serie de valores, ¿no? Claro, estamos en un momento en el que estamos en un momento muy de redes sociales, ¿no? Donde muchas veces da igual lo que las familias le digan a los niños, ¿no? Si están conectados al ordenador y tienen redes sociales y les están transmitiendo valores, cuestiones diferentes, ¿no? Entonces yo quiero en esta primera intervención, por supuesto, cada uno, tú de mujer, de teatro, de lo que queráis, lo vinculáis con toda libertad, pero como primera pregunta yo quiero que nos habléis un poco de cómo veis en el momento actual la cultura gitana. Tienes la palabra. Gracias, Diego. Primero aclarar una cosa, ¿no? Cuando se denomina intelectual, te puedo asegurar que yo no lo soy en absoluto, ¿no? La gente de teatro estamos en la brega, estamos en la emoción y no en la cabeza. Por lo tanto, esa apreciación te la agradezco, pero realmente yo no me lo considero. En cuanto a la pregunta que hace, yo creo que la cultura no existe si no se expresa, si no se transmite. O sea, puede estar encerradita en un cuarto, puede estar en la familia, puede estar en un grupo, pero realmente si no se expresa y no se transmite al otro, la cultura no existe, porque no está enriquecida con la visión del otro. La cultura de por sí es un medio en el cual el hombre
se expresa. Pero si realmente no recibe la otra mirada, la otra escucha, esa cultura se empobrece. Que es lo que puedo entender que durante mucho tiempo ha existido y ha pasado con nuestra forma de entender el mundo. Yo más que cultura hablaría de la visión que se puede tener del mundo. El gitano tiene una visión del mundo por sus circunstancias, por lo tanto diferente a los demás. Si eso no se incorpora a una realidad, evidentemente deja de existir. En cuanto estamos avanzando, siempre se está avanzando. Siempre se está avanzando, el hombre camina. Aunque reculemos de vez en cuando, pero realmente estamos avanzando, haciendo el camino constantemente. Y evidentemente en estos últimos años, yo he vivido bastante y lo suficiente como para saber apreciar que últimamente la incorporación de los gitanos a la educación, mediante la educación, a la universidad, al trabajo, a la incorporación, digamos, de ese otro mundo que podamos entender que es otro, estamos intentando comunicar. Yo creo que esa percepción de la comunicación es la que nos puede enriquecer, recibiendo del otro y transmitiendo por parte de nosotros. Hay una frase que todos conocemos y es una frase, es más bien una, es algo que está grabado en nosotros, la mirada limpia, de don José Heredia Maya. La mirada limpia. Los gitanos, en cuanto tengamos una mirada limpia sobre el mundo, podemos empezar a andar de una forma limpia. Igual que la mirada de los payos hacia nosotros. Mientras que no haya una mirada limpia, es imposible avanzar. Continúa. Bueno, estoy de acuerdo totalmente contigo, magnífico. La verdad es que actualmente la cultura gitana está afortunadamente cambiando, pues gracias a la formación, pero también hay que ver otra postura y es cómo la cultura gitana pues ha estado silenciada, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿no? No estamos en los libros de texto, totalmente ausentes en las situaciones y en los momentos importantes como cuando hay alguna exposición, cuando hay algún congreso, todo lo que tenga que ver con el tema cultural, los gitanos totalmente ausentes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora en estos momentos estamos intentando reivindicar la visibilidad de nuestra cultura, pero esa visibilidad desde dos puntos de vista, desde el punto de vista lo que nosotros hemos aportado a la cultura general como patrimonio universal, porque, bueno, sabemos que la cultura gitana está en todas las partes del mundo, porque en casi todos los países del mundo hay gitanos. Y, por lo tanto, hemos aportado mucho a la cultura de ese país, hemos formado parte de la cultura de ese país. Concretamente en España, pues no solamente hemos formado parte del flamenco, que sí, sino también en el mundo del arte, en el mundo de la lengua, con el caló, con el romanó, y todo eso está totalmente ausente en los materiales didácticos, en los libros de texto. La cultura gitana está totalmente ausente, silenciada, no existimos. Existimos solamente, bueno, pues para el tema, bueno, de social, pobreza, marginación, exclusión, pero hay otro, todo un mundo cultural gitano magnífico que los gitanos queremos visibilizar y que queremos dar a conocer. Es un mundo cultural milenario de la India donde ese arte, ese es el arte romaní, se debe de conocer y se le tiene que dar la misma oportunidad que se le da a todas las culturas, porque la cultura gitana forma parte de la historia de este país también y forma parte de la actualidad de este país y solamente la conocemos a través del flamenco. No hay pintores gitanos, escultores gitanos y gitanas también, mujeres gitanas. Muy importante también tener ese papel cultural de transmisión de las mujeres gitanas. Siempre también se nos ha visto a las mujeres gitanas como mujeres sumisas, como mujeres que estamos siempre detrás de la familia, debajo del marido y que no sabemos hacer nada más. No, hay mujeres gitanas magníficas, escritoras, que no se le ha dado esa oportunidad. Y es muy triste,
Es muy triste cuando un niño gitano va a su escuela y en los libros de texto no encuentra a escritores gitanos, que hay muchos, pero no se le ha dado esa oportunidad. Y este es importante ya en el siglo XXI que se dé esa visibilidad a nuestra cultura, pero como aportación, no solamente escultores, que solo conocemos, escultores, pintores, se han inspirado en la cultura gitana, desde Lorca, desde los grandes pintores del impresionismo, es decir, gente, bueno, pues se han inspirado en los gitanos, que incluso nosotros hicimos una investigación de mujeres gitanas en el Sacromonte y nos contaban cómo iban los payos pintores a por ellas para pintarlas, ¿vale? Y el payo pintor se ganaba, pues muchos miles de euros, ¿eh? Sus cuadros hoy hasta valen millones de euros y a ellas le daban una gorda, o sea, un céntimo. Y las pobreticas iban a pasar con sus madres, porque las madres cómo le iban a dejar que fuera sola con el payo. Bueno, pues iban las pobreticas a posar porque no tenían para comer, pero eran magníficas. Quiero decir con esto que la cultura gitana es una cultura muy rica en valores, en tradiciones, pero también en lo que hemos aportado a la cultura de este país, a la cultura europea, al patrimonio universal, y se tiene que reconocer. Es muy triste que haya pintores, escritoras gitanas que no se les dé la igualdad de oportunidades. Yo me lleno de orgullo cuando él ha estado en la Feria del Libro de Frankfurt. Es que es magnífico. O que haya gitanos científicos, que los hay, que lleguen al Premio Nobel, ¿por qué no? Que pueden llegar. Sin embargo, no se les da esa visión, no se les da esa oportunidad ni esa visibilidad. Y tenemos toda la sociedad en general. La cultura es algo universal. Es algo donde todos formamos parte y todos tenemos también que dar esa oportunidad a otras culturas desconocidas que tienen mucho que aportar y que tenemos que brindar esa oportunidad. Los museos tienen que estar cargados también de pintores gitanos, de escultores gitanos, porque los museos españoles son de los gitanos también, porque los gitanos también somos españoles. ¿Por qué no estamos en los museos? ¿Por qué? Pues eso se lo plantean nuestros niños gitanos, porque afortunadamente están escolarizados y son muy críticos. Y es muy triste que vaya un niño gitano, mamá, ¿por qué mi cultura no está? ¿Por qué está otra cultura y la mía no? ¿Por qué se le enseña musulmán y a mí no se me enseña caló romano? Que me parece magnífico. Sin embargo, siempre, y no tenemos que tener la obligación y el deber de dar esa oportunidad a la cultura gitana que se vea, que se visibilice. Y desde ahí es donde tenemos que partir, ¿no? Y yo después, más adelante, pues quiero nombrar a escritores gitanos y a escultores gitanos magníficos que podrían estar en los libros de texto y no están. Y no están. Y eso es el momento ya de empezar. Afortunadamente ya tenemos los materiales didácticos del Ministerio que están colgados en la página del Ministerio, que ahí le hemos trabajado, gitanos y no gitanos, donde, bueno, pues ahí ahí es importante porque ya desde ahí los profesores pueden tirar de ahí y los que quieran, pues pueden ya, ahí ya tienen un formato para poder conocer un poco mejor y dar a conocer nuestra cultura. Pero fundamental que ese reconocimiento, y es importante que ya lo tengamos en cuenta. A ver, Iván. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, voy a recuperar alguna de un par de temas, ¿no? que han tratado los tíos, que a mí me parece más que interesante en relación a la cultura, ¿no? Uno primero es que tendríamos que trascender ciertas categorías, tanto para el análisis como para la relación entre grupos y entre cuerpos, como cultura, como etnia, y estoy más de acuerdo con el tío Francisco cuando ha hablado de concepción del mundo. Eso tiene que ver con el ser, con el sentir y el estar. Y eso tiene una palabra que es ontología. Entonces, yo prefiero hablar de ontología cultural. ¿Por qué? Porque eso permite tratar con una diversidad aún mayor que dos categorías que son moderno-coloniales, que se han construido en base a una concepción que entiendo comprende las identidades en función de fronteras
que son políticas, y los grupos y las identidades no se miden realmente así, se miden por una concepción del mundo o por una concepción del ser, del sentir. Entonces, una otra cuestión, por eso yo cuando hablo del pueblo romá, gitano, prefiero no utilizo cultura, etnia, si hay foros en los que no, eso, pero creo que aquí estamos en otro tipo de foros. Entonces, prefiero utilizar ontología cultural, porque así entran Manush, Romanichel, Sinti, entran todos. Y yo creo que estas creatividades que hemos estado hablando son suyas también, porque somos todos gitanos, romá, romaní, romnia, como lo queramos. Entonces, esa es una. Yo creo que ontología cultural, en esas transformaciones y avances, digámoslo así, que tenemos que, a lo mejor la nueva generación en este caso, para ir estableciendo otro tipo de relaciones, tanto sur-sur, que es la que estamos haciendo aquí, como sur-norte, que también es la que estamos haciendo aquí. Entonces, para trabajar ese tipo de cuestiones, tal vez haya que cambiar los términos en los que se produce el diálogo y las relaciones, ¿no? Esa es una parte también de mi trabajo. Yo utilizo además, ya no flamenco, yo incluso el flamenco, el cante gitano, que creo que está enunciado en los exteriores del flamenco y es pertenencia, un patrimonio legado y situado de todos los romaníes, de todas las romnias del mundo, ¿no? Esa es una cuestión. Otra cuestión, dando lo que ha dicho la tía Loli, es que sí, claro, que todas las culturas se transforman y gracias a ellas estamos aquí, porque si no, en el Por Amor, 70% de las familias gitanas. O sea, gracias a ellas es que estamos aquí. Eso una. Y claro que ha habido, como pasa en todas las culturas, en todas, que se transforman, si no desaparecen, que se transforman. En nuestro caso, claro que nos ha pasado y hemos ido mejorando, o vamos a decirlo así, ganando espacios de representación, mejorando en derechos, eso por supuesto. Pero también es cierto que eso no es que no esté completo, es que ni siquiera está en unos mínimos. Y no es cuestión de comparar, porque si comparáramos incluso con otros cuerpos y otros grupos, otras ontologías culturales racializadas, es lo único que ganaríamos. Entonces, creo que hay que también ser conscientes que sí, que todo esto, pero que hay un largo camino que recorrer, porque sobre todo en los sitios donde se toman decisiones, y puedo pensar en el Polígono Sur, por ejemplo, que está aquí cercano, y en el Comisionado, por ejemplo, ¿no? Entonces, seguimos siendo subsidiarios, instrumentales, folclóricos. El flamenco produce una doble negación, que yo lo llamo, que se basa en una afirmación y en una negación. Una es que, sí, el cante gitano para folclore, pero como saber y conocimiento que pertenece a una ontología cultural a un pueblo, no. Eso está vedado de los espacios coloniales o hegemónicos, porque eso implica hablar de nuestros saberes, de nuestros conocimientos y de nuestra ontología, de nuestras lenguas, de nuestras historias, de los grandes traumas coloniales, como yo lo llamo, es decir, el programa, por ejemplo, la gran redada o el exterminio contra gitanos, ¿no? Entonces, esas cuestiones creo que son importantes para superar lo que dice el primo Isaac Moto entre la diferencia entre los gitanos y los gitanos. Una cosa es los gitanos, lo que crean los gachés, que somos los gitanos, y otra cosa es lo que decimos los gitanos, que somos los gitanos. Entonces, hace falta aún reconocer las ignorancias mutuas que tenemos con respecto a nosotros mismos, y para eso nos tenemos que formar, y las ignorancias que tenemos con respecto a aquellos y aquellas con los que nos relacionamos. De eso trata la interculturalidad, si no es ni interpolítica, ni interética, ni se puede llamar interculturalidad. Y ya no me enrollo más. Bueno, yo quiero formularos una pregunta, porque, vamos a ver, quiero aterrizar un poco también el debate desde el punto de vista cultural. Al fin y al cabo es el Instituto de Cultura Gitana quien plantea la mesa, ¿no? Y ¿no creéis que la literatura como concepto externo, escrito, únicamente se produce en los gitanos en aquellos momentos en el que uno se siente seguro? Yo creo que en gran medida, cuando se habla de la oralidad de la literatura gitana, es consecuencia simplemente de que los gitanos no se sentían seguros de extrapolar
sus conceptos literarios externamente. Porque muchas veces ya le ocurrió, y ya recordáis un poco lo que le ocurrió a Papucha, por ejemplo, ¿no? El propio concepto de Papucha. Los intelectuales, como concepto amplio, te respeto lo que me dices, pero como concepto amplio de que es del que estamos hablando, no se atrevían a escribir al mundo sus maneras, sus creaciones literarias, porque no se sentían seguros. Solamente ha habido dos momentos históricos a lo largo de la historia donde los gitanos se han sentido seguros, y un tercero al que ahora me referiré, ¿no? El primero de ellos es el nacimiento de la literatura gitana. El nacimiento de la literatura gitana se produce en torno a los años 20 del pasado siglo en Rusia. Es decir, después de que se asaltaran los cuarteles de invierno del año 17, empieza a haber una serie de intelectuales gitanos, cuyo padre es Alexandre Germano, ¿no?, que es el padre de la literatura gitana, pero no solamente Alexandre Germano, sino Nina Dudorova, Olga Pankova y tantos otros. Es decir, en ese momento empezaron a surgir en Rusia una serie de autores que se sentían seguros en el Estado. Y por tanto empezaron a escribir, porque incluso se crea el Teatro Romen de Moscú, que es un teatro que sigue existiendo en la actualidad. Es decir, con lo cual ahí se sentían muy seguros y por tanto empezaron a escribir. El segundo momento histórico que ocurrió en la Yugoslavia de Tito, fundamentalmente, cuando empieza Slobodan Berbeski, Rajko Djurić, porque ellos se sentían... Slobodan Berbeski hablaba en el parlamento yugoslavo en romaní. Él se levantaba en el parlamento, era un gran intelectual, y hablaba en romaní, y se sentía seguro, seguro. Era otro momento histórico donde existió una efervescencia de la literatura gitana, ¿no? ¿Y por qué digo todo esto? Porque, en mi opinión, creo que eso está empezando a ocurrir aquí, ahora. Aquí, ahora. Es decir, en España ha habido escritores puntuales, que se han anticipado, que han sido pioneros. Francisco Suárez, por ejemplo, es uno de esos pioneros, pero muy puntuales, muy puntuales. Es decir, que se pusieron el mundo por montera y empezaron... Ahora no. Ahora empiezan a surgir una serie de escritores y escritoras en España que son referente en muchos otros sitios. Por primera vez eso está ocurriendo y además está generando un efecto contagioso precioso. España se empieza a convertir en ese referente cultural. ¿Por qué ocurre esto? Pues por el mismo argumento. Es decir, si ahora mismo hay un sistema de leyes que nos permite estar seguros, es a partir de la aprobación de la Constitución del 78. Hasta la Constitución del 78, todas las legislaciones, incluidas las de las dos repúblicas, eran claramente racistas. Claramente racistas. Entonces, el primer instrumento jurídico es la Constitución. Los gitanos han esperado, o hemos esperado, un poco, a ver si eso no tenía marcha atrás. Pero cuando hemos visto que el sistema político avanza, que España se asienta como país y que ya no tienes miedo a escribir porque la legislación está de tu parte, independientemente de que tengamos que avanzar mucho más, ¿no? Independientemente de que haya que seguir el camino político del que podíamos ahora plantear, ¿no? Pero el hecho real es que hoy en España hemos generado una serie de sinergias que los que están out son los racistas, legalmente hablando. Luego ya estarán los tribunales, la aplicación, pero los que están fuera del sistema son los racistas. Luego, ahora se está generando en España, y a mí me da muchísima alegría, no quiero ahora citar, no sé si luego Loli gustará citar a algunos autores que están, muchos de ellos muy jóvenes, muchos de ellos muy jóvenes, que están haciendo una literatura muy, muy importante, ¿no? Digo esto porque quiero transmitiros esa imagen de alegría, ¿no? Esa alegría que a mí, como persona que ama la diversidad cultural y que ama España profundamente, ¿no?, pues siento en este momento. Por un lado, hay una lucha jurídico-política
que hay que seguir, porque evidentemente el pueblo gitano tiene que tener un reconocimiento político, tiene que establecerse diferentes caminos, y yo eso ya lo traté en mi tesis doctoral hace muchos años, pero sobre todo también lo que existe es un renacer de tipo literario, y eso va a ser un soporte fundamental. No sé si queréis, me está diciendo el regidor que vayamos un poco pensando en ir cerrando y abriendo al público. No sé si queréis un poco comentar también esto o lo que queráis. Yo creo que a cada uno de nosotros podemos aportar ciertas visiones de las cosas, ¿no? Yo creo que la cultura no existe mientras que no se transmita, eso lo he dicho. Pero ahora digo que la cultura como tal, si no está creada, no existe. La cultura no es la gastronomía, no son las tradiciones, no es el ambiente familiar gitano. La creación es la que realmente ejemplariza la cultura. Como cultura, yo creo que en este país, desde los años 70, acá, a través del teatro, como un lenguaje universal, la han utilizado muchos gitanos. Y ha sido un foco y un foro realmente importante de transmisión. Solamente quiero recordar tres nombres que creo que fueron fundamentales en la historia del teatro español, homologado con el canon del teatro español, que fueron Juan Bernabé, con su oratorio en 1969. Despertó al mundo un sentido absolutamente de conciencia de toma de clase. Juan Bernabé, con su laboratorio lebrijano, abrió al mundo a través del flamenco y de las tragedias griegas, fundió a Esquilo con los labradores y los peones lebrijanos una visión del mundo absolutamente en ese momento necesaria. Inmediatamente en el 72 aparece Salvador Tábora con su quejío, sus palos, sus espectáculos. El flamenco lo universalizó en el teatro, no el flamenco de por sí como arte, sino como lenguaje y asunto teatral. Y fue a través del flamenco y de las letras donde compuso, y me refiero de nuevo a Esquilo. Esquilo fue el inductor, el andamiaje, él creó el andamiaje y construyó el andamiaje para levantar realmente todo nuestro sentido trágico del mundo, utilizando los cantos corales, utilizando los textos, la música y las danzas para expresar realmente las incidencias y la supervivencia de los hombres, y sobre todo del destino del hombre. Y últimamente apareció uno de los grandes, José Heredia Maya, autor de Camelamos Naquerar, de Macama Honda. Camelamos Naquerar significó una apertura absolutamente al mundo, en Nancy, en Alemania, en París, y realmente aquello dio a conocer de una forma muy muy lírica y muy estilística y muy decantada realmente el sentido y la relación del hombre con su destino y del gitano con su destino. Porque ahí Pepe realmente aprisionó y realmente logró resumir en dos o tres espectáculos el concepto y la mirada del gitano. Pero fue Esquilo, nuestro padre, el que nos levantó en el escenario. En el 79 yo estrené Persecución, presenté Persecución de Félix Grande y Juan Peña, y recuerdo que una noche, después de la función, se acercó una gitana vieja, sudorosa, muy conmovida, me abraza y me dice: gracias, hijo, porque yo no sabía lo canallas que fueron estos reyes con nosotros. Yo no lo sabía. Yo creo que después ella, por lo bajín, los maldijo, y maldijo a toda esa caterva de canallas, de criminales, de los austrias y los borbones. Porque nuestra historia, y concretamente en ese espectáculo de persecución, estaba levantada como un volcán en el escenario. Y ella tuvo clara la respuesta. Más tarde, durante mi trayectoria profesional, después de mi paso académico por Barcelona, intenté recurrir a autores no gitanos que me permitieran adecuarlos y revertirlos en el asunto y en el trasunto gitano. Shakespeare, Esquilo, Sófocles,
fin, todo lo que yo intenté robarle sus ideas o servirme de ellas para contar y universalizar la visión del mundo gitano. En Shakespeare está, está en los grandes. Y yo no hice otra cosa que adecuarme a ellos, pedirles permiso, y me lo dieron siempre, de una forma muy fácil. Cuéntanos desde el punto de vista tuyo. Así, durante de mis 42 espectáculos en mi trayectoria teatral, perdona, pero estoy como Paco Umbral diciendo, voy a hablar de mi libro, ¿no? Escúchame, es apasionante el que estés, y que, pero no lo sé, yo por mí estaría toda la tarde. Termino en un segundo. Quiero decir que lo que sí he aprendido es que la cultura gitana, si no se transmite, no existe. Y por lo tanto, la transmisión es lo más importante. Y para eso hay vehículos. El teatro, la pintura, la escritura, la danza, la música, todo. Ahí tenemos un ejemplo. El flamenco se ha universalizado porque eso es arte. No es tradición ni es otra cosa. Es simplemente creación y arte. Y eso es lo que nos va a permitir conocernos. Había una pregunta que se hacía Zygmunt Bauman, el filósofo polaco, que decía exactamente, la ciencia, el arte es superior a la ciencia porque crea una percepción del mundo más amplia. Y es cierto, a través del arte nos podremos entender muchas más cosas que de la ciencia. Perdón. Muy bien. Escuchadme, por supuesto, podéis intervenir y abrimos un pequeño turno de 4 o 5 preguntas. Si queréis intervenir en algo, yo preferís. Escuchar, sí. Bueno, pues demos la palabra al público. Vamos a tener 3 o 4 preguntas máximo y luego respondemos. Y por favor, sed breves. Sé que yo estaría toda la tarde, estoy encantado, por supuesto, pero quiero que respetemos a la siguiente mesa. Vale, bueno, buenas tardes, gracias por estar hoy aquí, porque también desde estas periferias sures de las que participamos todos, pues siempre gusta, ¿no?, que pasen cosas, ¿no?, como las que están pasando hoy aquí. Muy breve, yo no sé ser muy breve, porque estoy escribiendo una tesis, somos compañeros desde distintos departamentos, pero os quiero preguntar muchas cosas y está un poco en relación, porque me he acercado de forma teórica a la cultura gitana, desde una postura personal que tú planteabas al principio, ¿no? De cómo, desde una identidad política sur andaluza, fuera de nuestra adscripción territorial, se nos percibe también a los que no somos gitanos, desde esos imaginarios construidos desde fuera, como gitanos, ¿no? Ese fue el primer punto que me da a mí por decir. ¿En qué punto convergen estas culturas? ¿Cómo ha participado los gitanos de la construcción del imaginario mítico andaluz, español también, ¿no? Y lo que sí me interesa mucho, que está conectado con todo lo que habéis hablado en general, es conforme a esa cuestión, ¿no?, de plantear la validación de los discursos, por ejemplo, como saberes, no como el flamenco, la cuestión de que el flamenco que se ha validado, o una gran parte del flamenco que se ha patrimonializado, institucionalizado, es aquel que ha sufrido un blanqueamiento, igual que toda la identidad como constructo, ¿no? De pronto, los gitanos, la racialidad, la morenez, todas esas adscripciones, ¿no?, esas imágenes, de pronto interesan por su exotismo y llega un momento en el que pasan, se transcriben, se raptan desde ciertas élites al final, porque la cultura la construyen o la validan las élites, ¿no?, o yo así lo pienso. Entonces, me interesaba saber hasta qué punto o qué conflicto o cómo veis, ¿no?, porque obviamente es muy interesante y es necesario dar voz y patrimonializar la cultura, pero ¿qué opinión os merece ese proceso cuanto menos peligroso de eso, de validar la cultura desde ciertos espacios, vamos a decir, por ejemplo, gubernamentales, al que está escrito este, porque llega un momento en el que de pronto los mensajes que tienen que llegar llegan procesados bajo unas intenciones políticas, por ejemplo, ¿no?, que no son las que, no sé si hemos, bueno. Magnífica pregunta, luego para Iván o Loli. Te has contestado tú. Te has contestado tú. Si vais a formular otra pregunta. ¿Hay alguien más que quiere intervenir, por favor? Muy buenas, ¿qué tal?
Yo quería, para empezar, una breve recomendación. Han mencionado a Papucha. Hay una película polaca estupenda. La habéis visto, ¿no? Es maravillosa, se la recomiendo a todos. Y después yo quería plantear un poco más para ti, Iván, porque es el campo donde tú trabajas de la descolonización. En el campo musical y del flamenco, se ha visto cómo ha pasado en muchos otros géneros de música, como la cumbia, otros tipos de música, donde ha sido la colonización ha entrado desde un poco las notas, le llaman notas blancas, yo no sé mucho de música, pero me la han explicado gente de teoría musical, que hay como una cierta melodía asociada al pop que han entrado en la música y como parece que ahora si necesita ser flamenco, cumbia o cualquiera y estar, tener una exposición global, necesita adaptarte a estas. Y a mí me parece que es como por donde entra la descolonización en el mundo de la música. Entonces yo quería preguntarte hasta qué punto crees que es peligrosa, por ejemplo, la fusión o que entre, que todo el mundo se adapte a estos sonidos, porque puede que al final acabe perdiendo los sonidos originales por no tener un espacio, por no poder entrar. No sé cómo veis ahí el tema. Magnífica pregunta. ¿Alguna otra pregunta? La señorita de aquí. ¿Se oye? Sí. Yo soy gitana y yo tengo una queja muy grande con el mundo payo, porque nos han mirado no con mirada limpia, nos han mirado muy malamente. Y esa es la queja que yo tengo, que nos miraran, hicieran el esfuerzo de mirarnos como somos realmente y nos descubrieran, porque no nos han descubierto. Muy bien. No nos han descubierto. Eso es lo más bonito de que hay en el mundo. Buenas tardes. Lo mío no es una pregunta, es una denuncia. Desde la parte artística, porque los gitanos no están en los museos, aparte de que sean musas. Julio Romero de Torres, toda la mayoría de sus pinturas son todas gitanas. Después, en el Centro de Andaluz Arte Contemporáneo, me paso aquí a la época nuestra, no expone ni un gitano. Bueno, ni un gitano ni un andaluz, partiendo de esa base. Es la idea de que siempre tenemos la idea costumbrista de los gitanos en las tabernas, bailando, cantando, pero ya está bien. Que el gitano también tenga derecho a exponer su obra en un museo, que seguramente habrá miles de gitanos artistas. Yo he estudiado historia del arte y a nosotros no nos han ninguno. Bueno, Rita Cabellú. ¿Sabes? Pero que actualmente, que ya te digo, que en el Centro de Arte Contemporáneo ha habido algunas exposiciones, pero muy poquitas, que no se le da esa oportunidad como un alumno de Bellas Artes actual se ve y se la merece para tener su exposición única como pintor o escultor o de performance, lo que sea. Y a una persona normal tampoco se le exige eso. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Contestéis vosotros tanto al señor que ha hablado antes como la otra y yo luego, en relación con esta pregunta, me gustaría dedicarle algo. Loli, la pregunta que ha formulado el chico de la vinculación de España a nivel internacional también, ¿no? De la imagen de España a nivel internacional y si acaso pues aprovechas si ves oportuno sí. Para hablar de autores. Bueno, como he comentado antes, pues es verdad que la cultura, y además la compañera lo ha dicho, totalmente ausente. Yo creo que hay pues ciertos estereotipos y prejuicios que, bueno, todavía están muy. La sociedad mayoritaria los tiene muy asumidos. Y bueno, pues todos estos foros, los activistas gitanos estamos intentando pues luchar para dar a conocer pues nuestra cultura, nuestra historia. Y bueno, pues también escritores, pintores, escultores. Y bueno, lo que sí te puedo decir es, bueno, cuando yo empecé haciendo estos materiales didácticos, que bueno, duraron como 4 años o 5, la verdad, no por parte de los gitanos, sino porque bueno, se hicieron una vez, no estaban bien, porque éramos gitanos todos, se hicieron una segunda vez, ya empezaron a meter a payo, ya estaban un poquito mejor, y ya la tercera vez, al final salieron, ¿no? Por lo tanto, me lo sé, pues tú imagínate, si lo he hecho 3 o 4 veces, así, ¿no?
Pues para mí fue, yo no conocía, bueno, yo era profesora de secundaria y entonces yo daba lengua y literatura. Y yo a mis alumnos de lengua, cuando daba literatura, yo siempre daba la biografía, que él lo ha dicho, de José Heredia Amaya. José Heredia Amaya, un gran poeta, profesor de la Universidad de Granada. Y bueno, mis alumnos se tenían, yo cogía su biografía y de algunos dos o tres gitanos, gitanas que yo conocía, escritoras, y se lo tenían que estudiar. Lo siento mucho, pero yo era gitana, ¿no? Yo celebraba el Día de los Gitanos, porque vamos, si era una profesora gitana, yo tenía que, bueno, pues poner mi granito de arena, ¿vale? Bueno, empecé a investigar y aparecieron un montón de escritores y escritoras gitanas que yo cuando empezaba a leer su biografía de ella y de ellos, de verdad que se me caían las lágrimas. Porque cuando tú eres escritor, que tienes ese gen y que quieres hacerlo, o artista o pintor, es algo que nace de ti y quieres expresar al mundo pues tu identidad, lo que tú sientes, lo que tú quieras expresar, ¿no? Y después de ese esfuerzo, pues quieres que por lo menos se te reconozca lo mínimo. Y esos escritores y esas escritoras gitanas, como por ejemplo, a mí me sorprendió mucho Sandra Hayas, que es, bueno, pues una escritora francesa, que había escrito 11 libros, y que esa pobre mujer pues hubiera sido increíblemente súper reconocida. En Francia le dieron la medalla de honor de Francia, o sea, muchas medallas, tal, pero ella sigue sin estar en los libros de texto. Entonces, a mí me parecía tan injusto que se me caían las lágrimas. Como, o sea, escribir una obra literaria, bueno, yo que es muy difícil, es muy duro, tiene que investigar mucho para que después nadie te dé esa oportunidad de dar a conocer lo que tú sientes como persona, como artista y si quieres poner más, como gitana o como musulmana o como cualquier cultura, la que sea. Es muy triste. Y entonces, tú imagínate ahora, afortunadamente, pues yo me sentía muy orgullosa cuando en la Feria del Libro de Granada, pues, por ejemplo, había una gitana que le ha hablado mucho a Diego también, bueno, él ha escrito también una novela, ¿no? Y que tiene 28, 29 años, trabajadora social gitana, que, bueno, hizo un libro, se llama Hugo Holmes, que está recomendado ese libro para secundaria, ¿no?, como lectura, ¿no? Y ahora ha hecho un libro sobre la vida de Hernando de Zafra, que no tiene nada que ver con los gitanos, pero bueno, es su sentir. Pero ella se siente orgullosa de ser gitana y lo va diciendo por ahí. Y a mí eso me parece muy digno y muy ético. ¿Por qué no? Y sin embargo, pues hay ese silencio que a veces no se le da esa igualdad de oportunidades. Y no me parece bien. Cualquier artista, venga de la etnia que venga, o venga de, tiene el derecho de que su obra sea conocida y reconocida. ¿Por qué no? Y entonces, en los museos, pues tiene que haber también artistas gitanos y en la literatura tienen que estar también los artistas gitanos. ¿Por qué no? Afortunadamente, pues bueno, dentro de la pintura ahora ha habido aquí en Sevilla, en el Centro ABC, pues una exposición sobre los gitanos. Pintores gitanos. Después también tenemos dos museos, un museo etnológico de la mujer gitana, una exposición itinerante que la lleva el Instituto de Cultura Gitana y el Museo Virtual del Pueblo Gitano también en Barcelona, pero poco más, no hay más. Entonces, pues es interesante que también desde las instituciones políticas y públicas, pues, y privadas, ¿por qué no?, pues se le dé esa segunda oportunidad. Y eso es que es un derecho que tenemos los ciudadanos españoles. Sí. Y se les tiene que reconocer, no tenemos que estar ausentes en nada. Al revés, tenemos que estar presentes. Y yo animo a todos los gitanos y gitanas jóvenes que escribáis, que luchéis, que la cultura gitana se tiene que convertir, que por eso estamos luchando también en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y que los gitanos y las gitanas hemos aportado mucho al patrimonio universal y tiene que ser reconocido como tal. Muy bien, muy bien. Antes de que responda a tu pregunta, porque creo que es una buena noticia lo que voy a decir, Iván, respóndele al compañero sobre qué opinas sobre la música fusión. Ese es el fondo de la cuestión.
Una, permitirme esta licencia, hilando con la tía, y que hable en este caso de mi libro. Ahora voy a entregar un libro precisamente a la editorial Acal, que ya lo acabo de terminar ahora. La mayoría de referencias bibliográficas, es decir, quienes han guiado el discurso, yo he puesto la mano y me han hecho así, porque estaba escribiendo y continuamente me interpelaba y todo, esto no, esto sí, esto no, sobrino, esto sí, esto primo. Quiero decir, es un coparticipado. La mayoría de referencias son de cuerpos localizados en el sur global. La mayoría de referencias son ellos los que controlan el debate. Los conocimientos vernáculos, que es de lo que estamos hablando aquí, eso es muy importante para el contacto y encuentro entre saberes no y cuerpos no hegemónicos, es fundamental en este caso. ¿Quién guía el discurso en qué sitios? Sobre todo, por ejemplo, en un libro que es una tecnología colonial, como es la escritura, ¿no? Entonces, ¿cómo controlo el discurso? Uno es trasladar la oralidad, y eso es muy difícil. Otra es que utilizamos muchísimas palabras en romanés, algunas en caló romanés, otras muchas en darilla, otras muchas en ubuntu, o sea, en diferentes lenguas que pertenecen a diferentes ontologías de cultura. Y además no están marcadas en cursiva, porque eso significa que la lengua colonial, la española, marca a las demás lenguas minorizadas, que no es lo mismo que minoritarias. Entonces, esa es una cuestión. Otra segunda cuestión ya enfocada del compañero y centrándome solamente en la cuestión del cante, del flamenco, del cante gitano. Para mí hay una separación flamenco y farragoso hoy día, por lo menos para mí, ¿no? Con mis análisis. Pero bueno, el flamenco, el cante gitano. Todas las artes, yo no las llamo arte, yo las llamo epistemologías del sentir. Están más para allá del arte y la estética que construye la modernidad europea a partir del siglo XVIII. Antes del siglo XVIII no existían ni siquiera las palabras, ni arte ni estética. Tampoco la concepción que hoy tenemos de arte y estética. Para mí el cante gitano no es ni arte ni estética, es aiestesis. Es decir, un conjunto de saberes y conocimientos, de espiritualidades, una concreción ontológica de un pueblo que se expresa de esa manera. Se transmite y tiene unos códigos y unos agentes de validación de ese saber que son específicos y particulares. Bueno, pues eso, ya voy, es común a todos los cuerpos, a todos los saberes localizados en el sur global con los que yo he tenido contacto y me he movido, creo que algo por el mundo. Es común. Y entonces, en la propuesta teórico-metodológica, epistémico-política, interpolítica que hemos planteado en este libro, precisamente es eso. Hay procesos que son comunes a todos los cuerpos que está, y saberes que estamos localizando. Una es la huella del trauma colonial. Todos hemos sufrido esos tipos de genocidios en diferentes contextos y situaciones sociohistóricas. Todos y todas. Tengo aquí un primo gaélico que puede hablar de la hambruna, de otros primos, de otras. Entonces, eso es común. Pero es que las formas de transmisión, por ejemplo, de nuestras músicas, de nuestros patrimonios legados oralmente, es que son comunes también. Las mares, sobre todo, los pares, en las fiestas, en las celebraciones íntimas. Y otra cosa, y también quería hablar con esto, yo no entiendo de solfeo, de ritmo, de compás, esas cosas es antes de nacer, como decimos nosotros, no, eso es de antes de nacer. Eso no, no es esa la cuestión, pero de solfeo no sé, la verdad, es una ignorancia que tengo. Pero a nivel no sonoro, porque el cante gitano es más que una música, lo digo, es una concreción ontológica cultural, es un saber que se expresa de esa forma y eso es común a todos. Entonces, una cosa es lo que cantamos de casa adentro, como dice Catherine Walsh, lo que hacemos de casa adentro, y eso no está regulado, eso está desregulado, eso no está controlado por el colonialismo o diferentes formas de opresión, múltiples, como las llamo yo. A esa no, en nuestras casas no entra, en nuestras casas entran quienes nosotros queremos. El acceso a esos saberes lo tienen quienes. Y otra cosa es la profesionalización. ¿La profesionalización es mala? No. No tiene nada que ver, ¿no? La papa, no, eso no es esa la cuestión. La cuestión es si está enunciada junto a sus lugares de enunciación o no lo está. Y eso no implica solo la sonoridad, que tenga unas notas blancas o no, sino que esté ligado a sus lenguas, a su vivencia, a su experiencia, a nuestros mayores. Es así como sale el ay, es así como tú ves que no estás dando jana cuando estás cantando. Cuando tú cantas gitano, o tocas gitano, bailas gitano, eso se nota, porque está junto a sus lugares de enunciación. Si no, es un ridículo, para quien no entienda, vale, pero es que viva París, ¿no? Como dicen que es latín.
si no es un ridículo, esa una. Entonces no es lo mismo de casa para adentro que de casa para afuera. Y de casa para afuera también, si está enunciado junto a tus lugares vernáculos, junto a tus referencias, junto a tus pilares, tus anclajes, tus soportes ontológicos culturales, que para nosotros son ellos y ellas, ahí no hay intervención de la colonialidad. ¿Por qué? Porque yo soy consciente en mi autorrepresentación plena, en cualquier tipo de espacio, cómo enuncio mi saber. Y eso me lo han enseñado a mí nada más. Si alguien lo escucha, no lo va a aprender. Entonces, esa es una. Y dos, que creo que es muy importante, las músicas, las artes en general, por lo menos con las que yo he contactado, ya digo, de múltiples, diversos cuerpos y saberes del sur global, ayudan a conectar. Ayuda a las artes en general, ayudan a la humanidad, como dice Sidi Said, un yeblía que ha sido parte de respeto también, un yeblía de respeto en esa comunidad, ayudan a atravesar la frontera, si no atenuarla, por lo menos difuminar la frontera. Habla del corazón. Nosotros sentipensamos. Nuestro cante viene de aquí, 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 sale aquí, aquí no llega. Por eso es epistemología de sentir lo que he propuesto. Esa es una racionalidad eurocéntrica. Nosotros pensamos, concebimos el mundo y, por tanto, lo expresamos, y ahí están nuestras artes, de maneras distintas. Perdón, y eso, Iván, conecta. Iván, tenemos perdón, que lo terminar. Siento. Lo siento. Es muy interesante. Simplemente quería decirte a ti que llevas toda la razón del mundo. Por eso, entre los objetivos a medio plazo, aunque ya hemos empezado con el proyecto museográfico, entre los objetivos del Instituto está la puesta en marcha del Museo de la Cultura Gitana, que espero que sea el gran referente del Ministerio de Cultura en los próximos años. Así que creo que es una buena noticia, lleva razón y seguro que lo vamos a conseguir. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ha sido muy corto, pero yo creo que ha sido espectacular. Muchísimas gracias a todos. Gracias.